¿Quién cocina mejor? Y como invitados tenemos a, por este lado, con 1.71 de estatura, el apodo del expansor y pues alias mi papá, vamos a hacer una comida. Y por este otro lado, con 1.52 de estatura y 20 años de experiencia en la cocina, alias la mamá de los taquis, alias mi jefecita. Así que acérquense. El reto va a ser, ¿sí se van todos? El reto va a ser hacer unos boneless y quien los haga mejor gana. Ah, pero como cualquier otro juego, esto tiene reglas. Regla número uno: no se vale ver la comida del contrincante para sacar ideas. Regla número dos: tengo que taparme los ojos al momento de probar las comidas para que no haya preferencias ni de este lado ni de este otro lado. Así que mi papá alias el Chueco y mi mamá alias la Cume van a competir en un duelo super cabrón. Y ese es nuestro alias Alex. Espérate, ya dilo. ¿Qué pico? Nada, nada, sí está bien. El reto va a ser hacer unos boneless. Así que es momento de dar los ingredientes. Esperen un momento. Acá tengo fresas y acá tengo un mango. Pero para que no haya discusiones, con un piedra, papel o tijera se decide. Échale. Nunca pongas piedra, papel o tijera. No. Es así, mira. Piedra, papel o tijera. Escogen primero. Ah, bueno, escoge mi jefa. ¿Con qué quieres participar? Esta decisión es muy difícil. Mango y habanero. Ok, de masiva. El mosquito va de... ¿cómo se llama? De ingrediente. Ah, pero espérenme, me robo una fresa. ¡Ey, no seas rata! Tabla, quiero la tabla del 3 aquí, por favor. Pa. Estoy calentando motor. Pa. Estoy calentando motor. Ah, bueno. ¿Qué haces? Vamos a tener que comprar más tablas, ya se perdieron. ¡Ay, está el azul! ¡Babos! ¿En serio me estás grabando? No, no. 2, 4, 5. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sigues calentando, papá? Sí. Estás bien feo. Eso no me importa. Es broma, ¿eh? Luis. Luis. ¿Qué? Estás bien feo. Sí, es una luz. Ma, estás bien fea. ¿Te pareces a mí? ¿Qué piensas hacer el concurso, señor papá? Espérate de nuevo. ¿El concurso cuánto voy a ganar? No, pues la admiración de los seguidores. Ah. Pues, a dar lo mejor. Nunca he hecho comida. Es su primera vez cocinando. Lo único que había cocinado en su vida era amigos. ¿Y usted qué opina, señora madre? Yo, pues, que voy a cocinar. A ver qué tal el concursante. A ver si le gusta. El concursante, o sea, que van a probar sus propias comidas. ¿Ya? No sé cómo esté. ¿Ya? ¿Ya? Pues ya. Ya tú, prepáratelo. Ya tenías que empezar. Pues no dicen... Ya dices el... Esta competencia comienza ahora. ¿Qué quieres decir, caballito? ¿Y qué hago yo mientras? Observe la técnica de mi papá para cortar los vegetales. No son vegetales, es pollo. Mi papá sigue picando. Sigo jugando a la comidita. Esta competencia está muy reñida. Tú me estás ayudando, vete. Pues soy el juez. ¿Qué quieres que haga? Pa. ¡Vas re lento! Like si gana mi papá, se suscriben si gana mi mamá. ¿Qué es eso? No sé, lo dicen otros youtubers, así que ha de ser chido. Vete. No, no me voy a ir. Como pueden ver, a mi mamá está picando un plátano. ¡No, es mango! Y de ese lado mi papá está picando, está picando. Ah, no, está demolida. Pues ya estoy viejito, ya debo de... remoler. Más. No sé, nunca había probado la comida que hace mi papá. No sé lo que vas a ver mal. ¿Tu mamá? Se voló el mango. No, se voló se el chupa el mango, se baila el mango y el cuerpo relajado. Bueno, relajado. Ah, miren, de este lado mi papaya empezó a picar la papaya. ¿Desde cuándo las papayas son tan chiquitas? Desde ahorita. Son fresas. No. Yo les veo cara de ciruelas. Y mi mamá está picando el plátano. ¿Qué es plátano? Mango. Es bambú. Y yo aquí estoy como esqueleto. Como baboso será. Aprovechando la plática, ¿cómo se conocieron tú y mamá? En primavera. Dijo cómo, no cuándo. ¿Por qué dices que en primavera?
Uy, esto va más allá de la cocina. Nos conocimos en una posada, ¿no? Sí. Exactamente hace 24 años te di el sí este día. El 11 de enero. Y así es como concibieron a Luis. Y va mi turno, el... ¡Oh, my God! ¡Mi papá no puede picar una fresa! Ya párale. Ya se le compuso esta cosa. Ya. ¿Vas a echar miel? Ya le puse miel. ¿Cuándo fue? Que ni me di cuenta. Como mi papá no sabe ni qué onda con la cocina, lo vamos a ayudar un poco. ¡No! ¡Eso es trampa! Okay. Mira, ahí vas. ¡No le ayudes! ¿Te gusta el chile? Es lo que había. Ma. ¿Qué? ¿Cuándo abriste ese gerbe? ¿Cuál gerbe? Es un salero. ¡Ay! ¡Dame el gerbe de mango! No, no puedo probar. Y por la forma de observar que el mango era ácido. Ay, sí. Consejito, si quieres que salga mejor, puedes freír las fresas. Sí, quieres. Hola, ¿tú también qué consejo le das? Que fría las fresas. No, pa, no le hagas caso. Este reto ya lleva su buen rato. ¡No! ¡Estos son fritos! ¡Luis, no le des ayuda! Ma. Mande. Se ve que estás disfrutando esto. ¡Mira, ma! ¡No te burles! No, yo no me estoy burlando. A ver, vamos a ver qué hace mi jefa. Agua, quiero... ¿No? ¿Así? Sí, ¿solo? Préndele con este. Oye, ¿eso es chile? No puedes leer. Es porque no le ponen esta. Está tan reñido el reto que hasta llegó Miguel a ayudar. ¿Qué hiciste? Ese no está bien puesto. Esa cosa no la metiste bien. Y ahora sí, mira, esta cosa que tiene acá, tiene que ir acá. Ahí está, ahora métesela. Siento que el de mi papá me va a dejar en el baño varios días. No chupas mi freidora. Luis, imagínate que te termine gustando los de mi papá. No creo. Esa cosa ni siquiera está sazonada. ¡Se va a venir! Ay. Acá echa el huevo y aquí echa la harina. Aquí hay lo que le quieras echar, pa. Aquí hay esto. Aquí hay pimienta. Le echa la freidora. Ahí hay sal si le quieres echar sal. ¡Arre, arre, que barre con lo que barre, señores! Pues tu mamá piensa que la comida es fácil. ¿Qué dice? No, mi mujer no sabe cocinar. A ver, voy a ver. Pachilito. ¿Dónde está? ¿Para qué es el huevo, ma? ¿Dónde es tu papá? Mírame. ¿Por qué te burlas de tu esposo? Te estás burlando. No, yo no me estoy burlando. Te va a llegar el karma. Mírame, ma. Mírame. ¿Por qué se fue? ¿Por qué lloró? Pa, veme. Mi mamá se está burlando de ti. A mí no me interesa. Es que nomás hay una freidora. ¡Azúcar! En medio de un triángulo azul. ¡Ay! No. Véngase por acá, muchacho. Mamá, tú dámelo. Vas a probar primero este. Pruébalo. Métete el plato, agarra el plato. Ahí. Agárralo. ¡Sí, agarra el plato! Espérate, ¿quién lo hizo? ¡Hombre! Pa, ¿tú qué opinas? Es que no tiene hambre. Cuando no hay hambre, ni el manjar más sabroso. Siento que es del mango. Sabe sabroso. A ver tú. Prepárale el tuyo. ¿Y por eso haces cara de asco? Ponle ya, no. Es todo, prepárale el tuyo. Ah, ya vale tus gorros. Todavía no. Sácate, eso es el que ya me sirvió. Ay.
Me gustó este. Mi sabe ni siquiera prueba el mío. Ahora a ver. Pruébalo, pruébalo, Luis. Pruébalo. Me da miedo. Ya. ¡Pruébalo! Se inclinó por la mami, 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 mami chula. Sí sabe bueno, pero está mejor el de mi mamá.